de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. Está pegando y muy fuerte Gamboa. Una rapidez increíble, una combinación de golpes extraordinarios. Se ha dicho, y es teoría, es que el boxeo. ¡Oye! ¡Tiene salón! Tremenda derecha de rifle. Allí a la barbilla de el africano. ¡Oye! El combate está de pie. Se ha dicho que la rapidez, la presteza, es veneno para cualquiera en el boxeo. Ahí lo tiene, lo tiene. ¡Lo puso! ¡Lo vuelve a tirar! Cuando quedaba minuto 14, desde segundo asalto, con un aluvión de golpes por parte del ciclón de Guantánamo. Ya lo tiene John. Ya lo tiene. Una diferencia grande, Ricardo, del combate de Juan Manuel López contra este señor que fue un ciclón para todos. Ahí lo tiene. Bueno, tremendo golpe a la humanidad del africano que se sacude. Ahí, en Tagua, tirando golpes, manotazos de ahogado, conectó uno, pero miren cómo tambalean esas piernas, nada más se va a volver a caer. En cualquier momento está parado, es un milagro que esté parado en este momento. Y vuelve a caer, ya está. Ya no, ya va a sumar. Para la pelea, el ciclón de Guantánamo, con un aluvión de golpes, con una tremenda golpiza. Allí, con una ecuación sensacional, los 7 segundos al derecho. Dijo que era el mejor en esta división hace unos días, en declaración de que el Madison Square Garden en una conferencia de prensa lo ha demostrado. Acabó con el mejor rival que ha tenido Juan Manuel López, que casi lo noquea. En dos asaltos lo ha terminado en una forma fantástica. En una forma fulminante, el cubano Yuroki Gamboa. Cosa seria, Gamboa. Sí, cosa señor. Seria. Sí, un señor. Gran boxeador, un gran estilo, gran pegador. No tan sobrador como en otras peleas. Ni siquiera tuvimos tiempo de hablar de eso cuando cayó en una pelea anterior. Sin embargo, ahora mucho más eficiente, más seguro, más disciplinado. Una máquina de pegar, John. Ricardo, y sobre todo, te digo, la constancia, la velocidad, la presteza, la prontitud, es una teoría grande en el boxeo. Veamos, es una repetición. Ahí está el cubano con buenos golpes a la zona media de la barbilla. Vea cómo cruza esa derecha para mandar a la zona por segunda vez. Escuchen bien, está bien. En esta precisión, buenos golpes a la zona media y a la barbilla. Esa derecha barra para por parte del cubano que asemella en el estilo del africano. En otro ángulo para usted, Iván Bayana, mejor compañero de su casa. Eso, golpe certero por parte del cubano, que busca la definición del combate. El árbitro Smulger al día, pero vea usted esa definición por parte de un cubano decidido a llevarse la corona mundial interina de la Asociación Mundial de Boxeo. Una vez más, ahora con Michael Buffer para el anuncio ya final oficial de este combate y la victoria para Gamboa. 5 seconds of round number 2, the winner by knockout victory, still undefeated, sigue invicto. Guantánamo, Cuba. El ciclón de Guantánamo, Yuroki Gamboa, 17 peleas todas ganadas y ahora 15 por nocaut. Eso es 2:35 del segundo round, el tiempo oficial. No, yo digo, güey. Vamos ahora a esperar a conversar precisamente con el ganador Gamboa. Vemos ahora los números, los últimos, muy poco por parte de Nicaragua, como si nunca hubiese aparecido acá en la ciudad de Nueva York. 4 puntos para Gamboa, 18 para Mantagua, y para que vean ustedes la definición, la prontitud del cubano, que fue de 107 golpes, 53 efectivos, por el otro solamente 9. En los golpes totales, vea, 80% para Gamboa, 26% para Antagua.